más tranquilo en el sentido de que se está sabiendo la verdad. Agradecerle totalmente al doctor Otonello el trabajo que hizo, rápido, impecable, y por supuesto, esperando que podamos ir a retirar a mi hijo. Lo mismo que le digo siempre, que lo amo un montón y que nosotros creímos en él desde el principio, desde el primer día. Ese cariño le demuestra también yéndolo a visitar sin dejarlo solo, ¿no? Y creyendo en lo que él dice. Él me dijo, mamá, dice, si yo voy a estar mucho tiempo acá, dice, vos vas a venir a verme cada visita. Ya. Cada visita. Y esperando que no fuera así, porque sabíamos que la justicia iba a hablar. Y bueno, feliz de eso. Nosotros tuvimos fe de que la justicia... Nosotros pedíamos justicia para los dos, para ambas familias. Porque no es una guerra de familia esto, ni ellos nos vinieron a buscar a nosotros, ni nosotros a ellos, fueron nuestros hijos. Siempre buscamos la verdad. Es lo que yo siempre le dije a mi hijo, le digo, con la verdad se va a todos lados, y hoy queda demostrado eso. El fiscal hoy ha adoptado la decisión de modificar, como lo pedía esta defensa, la calificación legal. La calificación actual es homicidio preterintencional. ¿Qué significa esto? En casos como este, donde hay una pelea que hay que aclarar, el comienzo de ejecución está a cargo de la víctima y no de la persona que está detenida, en medio de una ida y vuelta de golpes, intención de dañar el cuerpo, la salud, pero no de ocasionar la muerte, que es un resultado ni buscado ni querido. Se sigue trabajando.